Bienvenidos a Clash4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 7.5, SHA2, SHA3 y resumen de funciones hash. Esta clase pertenece al módulo 7 dedicado a las funciones hash. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los títulos de todas las lecciones que ya hemos publicado en este canal Class4Crypt, alcanzando a fecha de hoy, con la lección número 63, más de 41.500 visualizaciones. Y comenzamos. Hola qué tal, cómo estamos? Encantado de saludarte, vamos a comenzar la clase de hoy, la última correspondiente a este módulo 7 de funciones hash, con la lección 7.5 de título SHA2, SHA3 y resumen de funciones hash. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Resúmenes SHA224, SHA256, SHA384 y SHA512. 2. Construcciones esponja. 3. Primitiva criptográfica Ketchup. 4. El algoritmo SHA3. Y por último, 5. Resumen comparativo con MD5, SHA1, SHA2 y SHA3. Comencemos. Construcción de Merkel Dammar y su relación con SHA2. Como sabemos, la familia de hashes SHA2 se basa en la construcción de Merkel Dammar que también usaban las eh, funciones hash MD5 y SHA1. Por lo tanto, si queréis repasar estos conceptos de qué significa esa construcción del tipo Mercury-Downward, Cómo se hacen los rellenos, cómo se introducen los valores del tamaño del archivo en las últimas eh, palabras eh, de cada uno de los bloques que se van marcando. Pues entonces aquí tenéis esta lección, la lección 7.2, función hash md5, estructura y operaciones. O bien podéis leer la presentación entregada y publicada en PDF. Tenéis la URL para poder reflejar estos conceptos relacionados con la construcción merkle Dangar y que tienen que ver con porque que Shadows también la utiliza. ¿Cuáles son las características de la familia Shadows? Bien, pues a partir de todos los problemas que tuvo MD5, como sabemos, eh, los ataques por paradoja a cumpleaños que bajaron de forma considerable su fortaleza y que se suponía que también iban a afectar a SHA-1. Y de hecho, como sabemos, sí lo afectó eh, hace ya cuatro años, en febrero del año 2017, sí se vio afectado de forma pues, bastante importante el, algor el algoritmo SHA-1. La NSA crea ya en 2001 una familia de hashes conocida como SHA-2. Esta familia de hashes va a entregar los siguientes resúmenes. 224, 256, 384 y 512 bits. Bien, con respecto al SHA 224, vamos a ver que es el mismo SHA 256, solamente que está truncado a los 224 bits a la derecha. ¿De acuerdo? Con respecto al SHA384, va a ser exactamente el SHA igual que el SHA512, solamente que en este caso va a estar truncado a los 384 bits a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, pues el, lo importante es que, saber que el algoritmo SHA256 y lógicamente su variante SHA224, que solamente está truncado, van a emplear palabras de 32 bits exactamente igual como vimos en las lecciones de SHA1 y en las lecciones de MD5. Por el contrario, el SHA 512 y lógicamente su variante truncada, el SHA 384, van a emplear palabras de 64 bits, lógicamente más acordes con los computadores actuales, ¿verdad? Las variantes SHA 512-224 y SHA 512-256 son recomendadas a los valores iniciales de SHA 224 y SHA 256 porque están basadas en el SHA 512, lógicamente están truncadas a esos valores y entonces estamos trabajando con palabras de 64 bits y además tienen una mayor resistencia a esos ataques conocidos por extensión de longitud que ya comentamos en la lección correspondiente a M5, donde hablamos de por qué se hacía esa construcción de Merkel-Damgar y por qué se dejaban los últimos eh, las últimas dos palabras del último bloque para indicar el tamaño o la extensión de, o la longitud que tenía el mensaje, pues que eh, como veis pues, eh, también pues, eh, en este caso pues, son algo más resistente. Aunque como veremos al final de la clase de hoy, Todas las funciones que están basadas en la construcción del tipo Merkel damgard es decir, M5, SHA1 y la familia SHA2, sí eh, no, tienen, pues, eh, no tienen una resistencia máxima a estos ataques por extensión de longitud, y en cambio, sí la va a tener la función SHA3, que es el, el nuevo estándar actual, como todo el mundo sabemos. Veamos entonces un esquema genérico de cómo trabaja la función SHA2, porque el esquema es único. No es que haya un esquema para SHA256 y otro esquema para SHA512. No, el, el, el esquema es el mismo que, como vemos aquí, eh, tenemos a la derecha. Entonces, tenemos un conjunto de vectores o palabras ¿no? dentro de un inicial: la palabra A, B, C, D, E, F, G y H. Son, evidentemente, ocho palabras que se trabajó con palabras de 32 bits vale me darían 56 bits perdón me darían 256 bits y si trabajo con palabras de 64 bits lógicamente 8 por 64 me darían los 512 bits con lo cual como sabéis trabajamos en el SHA256 fijaros que tiene más o menos la misma estructura o más o menos similar a los que tenían las funciones hash antiguas en este caso su predecesor que sería SHA1 la función CH que significa choose, elegir, pues va a afectar a, la, a los vectores o a las palabras e, f y g. Es decir, pues antes de la última h, donde como sabéis hacían todas las operaciones, tanto en M5 como en S1. Aquí va a afectar a estas tres últimas. Y va a ser unas operaciones bastante similares. La vamos a ver en las próximas diapositivas. Utilizando nada más que puertas del tipo AN y el tipo XOR. A continuación tendremos un conjunto de palabras word, wt y un conjunto de vectores caso T que van a ser distintas para cada una de las vueltas que tendrán el SHA 56 y el SHA 512, que vamos a ver que son diferentes. ¿De acuerdo? Lo veremos dentro de un momento. Luego hay una operación llamada sumatoria sub 1 y sumatoria sub 0, que os fijáis solamente nada más que afecta nada más que a un registro. El sumatorio sub 1 afecta al registro E y el sumatorio sub 0 afecta al registro A. Nada más. Y son, vamos a ver en las próximas diapositivas, que no es nada más que. Un XOR repetitivo vale o repetido eh, con el mismo registro pero con distintos desplazamientos el registro lo voy despazando un conjunto de pistas a la derecha y voy haciendo un XOR lo desplazo a la derecha hago un XOR y entonces voy obteniendo como eh, digo pues un registro lógicamente también 32 bits o de 64 bits en, en, dependiendo de la función hash si es 256 o es 512 pero son eh, esos registros desplazados y luego hay una función mayoría m MAJ, majority que afecta a eh, las palabras a b y c de ese registro inicial o de ese vector inicial y que también tendrán un conjunto de operaciones lógicas del tipo an y or Cómo trabaja entonces este esquema genérico para la función Shadow 5.6 y lógicamente su valor más pequeño, su valor truncado, es un bloque de 512 bits, exactamente igual como trabajamos con m5 con sha1, serán 64 vueltas, los vectores y palabras que se usen en cada una de esas vueltas serán de 32 bits, los vectores a, B, C y D hasta la H serán 32 bits. La palabra W sub t será de 32 bits y el caso T también será, lógicamente, de 32 bits. Las sumas entonces, estos recuadros en color rojo tendrán que hacerse en módulo 2 elevado a 32 y el mensaje máximo que yo puedo tratar con esta función hash, lógicamente, pues yo, yo dejo las últimas dos palabras del último bloque para indicar el tamaño, ¿vale? Y esas palabras son de 32 por cada uno, entonces yo podré hacer un hash máximo de un mensaje, un documento o lo que fuese de 2 elevado a 64 menos un bit, que ya sabemos que es un valor bastante grande, ¿verdad? ¿Qué sucede con el SHA-512? Es exactamente lo mismo, solamente que cambian los valores, es decir, no trabajo ahora con bloques de 512 bits, sino que trabajo con bloques de 1024 bits, el doble. Haré un conjunto de 80 vueltas, no 64 vueltas. Los vectores o palabras internos en cada operación serán lógicamente vectores de 64 bits. Es decir, ahora los vectores A, B, C, D, E, F, G y H serán de 30, 64 bits. Igual la palabra WSUT será 64 bits y los KSUT también serán de 64 bits. La suma tendrá que ser 2 elevado a 64 dentro de ese módulo eh, y el mensaje máximo. Ahora, como yo reservo las dos últimas palabras del último bloque, vale después del relleno correspondiente, pues entonces eh, y cada palabra serán de 64 bits, yo podría hacer resúmenes shadow 512 ¿vale? de hasta mensajes o documentos que tengan 2 elevado a 128 menos 1 bits, que sabemos que es un valor extra atmosférico, ¿verdad? Bien, pues este es el esquema, como veis general, que aplica tanto para SHA 512 con palabras de bits, 80 vueltas, vale, eh, y con bloques lógicamente de 1024 bits, como para SHA 5.6, ahora ya con máquina de 32 bits, eh, bloques de 512 bits y solamente con 64 vueltas, ¿de acuerdo? Pero es que es bastante sencillo, no tiene mayor complejidad. Veamos entonces cuáles son los datos y las operaciones que se hacen en SHA-256 y posteriormente en SHA-512. Lógicamente, las mismas operaciones son para las versiones truncadas, ¿verdad? Lógicamente, son las mismas, solamente que se truncan a los 224, ¿vale? O a los 384 eh, bits que correspondían eh, pues a las funciones truncadas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a ver eh, el vector de inicio. Aquí, 32 bits voy a tomar la parte decimal de la raíz cuadrada de los primeros 8 primos. Los 8 primeros primos serán pues, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y 19. Ahí tenemos los ocho primeros primos, ¿de acuerdo? Lógicamente saco la raíz cuadrada, me sale un número entero con un conjunto de decimales. Con respecto a la parte decimal, es la que yo eh, voy a sacar los valores hexadecimales correspondientes. Eh, si alguien pues no conoce este tema, al final en la bibliografía entrego una eh, página en YouTube en donde se explica de una forma bastante gráfica cómo se pueden obtener esos valores decimales, ¿vale? de un, de un número, lógicamente decimal, pasándolos a un valor hexadecimal. De forma tal de que entonces los vectores de la A hasta la H son los que aquí aparecen, vectores evidentemente públicos: el 6A, 09, E6, 6, 7 para el vector A y para el vector H, 5B, E0, CD, 19, y son valores públicos exactamente igual como sucedía con M5 o con SHA1. ¿Qué sucede con las palabras que yo voy a tratar? Aquí, lógicamente, sabemos que son 64 vueltas. Yo con 16 palabras de 32 bits voy a tener ya el bloque completo de los 500. 12 bits que corresponden a cada bloque, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que hacer un total de 64 pasos. Me faltan, ¿no? 64 menos 16, tengo un conjunto de palabras que debo pues, obtener, porque para cada una de las 64 vueltas o pasos, yo tendré que utilizar una palabra WT distinta. Cómo hacemos eso? Pues exactamente igual a como lo hacíamos con sha1. Hacemos operaciones del tipo XOR, rotaciones y desplazamiento de palabras anteriores. De la palabra 0 hasta la palabra 15 son las primeras de 16 palabras y entonces voy haciendo operaciones que aquí no las vamos a entregar simplemente por, por, por eh, sencillez. Pero si alguien quiere luego ver exactamente cuáles son esas rotaciones y ese tipo de XOR y desplazamientos que se hacen para las siguientes palabras, lo podéis encontrar en la bibliografía básicamente en el RFC en el request for comments que os entrego donde está el algoritmo detallado de forma completa ¿de acuerdo? Caso T será una constante diferente para cada una de las 64 vueltas, lógicamente de 32 bits. Estamos hablando del SHA-256 de, lógicamente, los primeros 64 primos, porque yo requiero 64 palabras caso T. Y esos 64 primeros primos son el primo 2, 3, 5, 7, hasta el 311. Y hago otra vez algo más o menos parecido a lo que hicimos eh, anteriormente. No recuerdo si en vez de raíz cuadrada es ahora la raíz cúbica, pero en fin, es una operación que está indicada, como digo, pues, en SRFC, en el Request for Comments que os pongo como bibliografía. Con respecto a las operaciones CH, el choose, fijaros que eh, son muy similares a las que usábamos en eh, SHA1. Aquí hay una operación que es EANF, XOR, NOT EANG que va a ser la misma para SHA 5.6 que para SHA 512, y luego la función mayoría o majority sobre A, B y C es la típica función mayoría de la multiplicación por todos, ¿verdad? Y con un XOR incluido, es decir, A and B, XOR a and C, XOR B and C. Y eso me da una función mayoría que eh, ya se había utilizado, hay una tabla, ¿verdad?, típica de la función mayoría que ya se había utilizado, por ejemplo, pues eh, en los algoritmos eh, que, que hemos visto de pues, eh, cifrado del tipo flujo. ¿De acuerdo? Básicamente en el algoritmo A5 barra 1. Con respecto a esa sumatoria sub 0 y sumatoria sub 1, fijaros, la sumatoria sub 0 afecta solamente al registro o a la palabra A, la sumatoria sub 1 afecta al registro o palabra E, y fijaros que es el mismo registro A, desplazado más 2 a la derecha, más 13 a la derecha. Y más 22 a la derecha, hago un XOR de esos valores y entonces me sale pues eh, un nuevo registro vale que va a ser eh, eh, el que va a cambiar y que va a introducirse en la suma correspondiente en el esquema que vimos en la diapositiva anterior. Y con respecto pues a la suma anterior sub, e, eh, sub, e, sub 1, perdón, va a ser sobre el registro E. Y como este pasamiento de más 6 a la izquierda, más, perdón, más a la derecha, más 11 a la derecha y más 25, hago el XOR correspondiente y me sale lógicamente otro vector u otro. Valor de 32 bits que voy a utilizar en esa operación que se hacía sobre la última palabra h, de acuerdo. Como veis, es bastante bastante genérico y muy sencillo. ¿Qué sucede con 512? Pues básicamente lo mismo, solamente que ahora lo que tengo que trabajar, vale, son con palabras de 64 bits. Con lo cual, el vector de inicio vector inicial va a ser un total de 8 palabras, pero esas 8 palabras van a tener 64 bits, no 32 bits. ¿Qué hacemos? Otra vez lo mismo, ¿vale? Sacamos la parte decimal, ¿vale? De la raíz cuadrada, de los primos 2, 3, 5, 7 hasta 19, los 8 primeros primos, y entonces haciendo esa operación de encontrar los decimales, vemos que el registro A tiene como veis 6A, 0, 9, 7, etcétera, y el registro H tiene 5B, E0, etcétera. Sencillamente son como veis valores públicos y que se pueden pues, obtener eh, pues, eh, haciendo esa operación, eh, pues eh, sacando la raíz cuadrada y. Eh, eh, sustituyendo la parte decimal y convirtiéndola pues, a un valor hexadecimal o bien sencillamente utilizando estos valores, porque son comunes para, para, para todo el mundo. verdad No hace falta pues, eh, hacer esa operación, sencillamente tomando en cuenta esos números ya es más que suficiente. ¿Qué sucede con las palabras? Aquí entonces yo voy a tener que usar 80 palabras, porque dijimos que esa eh, 512 hacía 80 vueltas. Bien, pues yo tengo 16 palabras de 64 bits, con lo cual 16 por 64 son los 1024 bits que tiene cada bloque, ¿verdad? Bien, pues una vez que yo termine con la palabra 0, 1, hasta que la palabra 15, de la palabra 0 a la palabra 15, ya he terminado esos 1024 bits de primer bloque. ¿Cómo obtengo la palabra 16, 17, 18 hasta la palabra 79? Pues sencillamente haciendo otra vez operaciones del tipo XOR, rotaciones y desplazamiento de palabras anteriores, que como comenté en la deposición anterior, lo tenéis en el RFC. De acuerdo. Bien, pues aquí tenemos entonces que casute T para tener que ser una constante, una diferente para cada una, ¿de acuerdo? de las 80 vueltas pero estoy trabajando con palabras ahora de 64 bits entonces voy a tener voy a tomar los primeros 80 primos el 2 el 3 el 5 el 7 el 11 etcétera hasta el 409 ahí tengo los primeros 80 primos y hago la misma operación exactamente la misma operación vale que saco la raíz cuadrada no, no recuerdo aquí es la raíz cuadrada creo que la raíz cúbica si no me equivoco pero es una operación así muy sencilla eh, y convierto esos valores a unos valores del tipo hexadecimales como son constantes pues sencillamente no tengo para qué hacer esa operación, sencillamente me voy al RFC y obtengo los 80 valores. Y esos 80 valores los uso como una constante y ya está. No, no hay para qué hacer esa implementación de encontrar pues eso. Eh, de la parte decimal, pues eh, ver qué cuáles son los valores que corresponden a los K sub T. Son valores que están dados y los, los tomo como una constante que viene dada por el propio algoritmo. Con respecto a la función CH y a la función pues, del tipo eh, MAJ, Majority, fijaros que son lo mismo. E an XOR, NOT E and G, y luego pues la típica función mayoría A and B, XOR A and C, XOR C y que me da la función mayoría. La única diferencia está, como veis, en la sumatoria, la sumatoria sub 0 y sumatoria sub i, la sub 0 que afecta al registro o la palabra a y la sumatoria sub 1 que afecta al registro o la palabra e, Tiene un conjunto de desplazamientos a la derecha, más 28, más 34, más 39 para A y más 14 más 18 más 41 para E. Hago esas operaciones, lógicamente me, me entrega un vector ahora de 64 bits, ¿de acuerdo? vale Porque cada vector ahora son de 64 bits y es el que va a afectar en la operación de suma módulo 2 elevado a 64 que aparecía en el esquema que vimos en la diapositiva inicial. Hagamos entonces un resumen de las características de la familia SHA-2 para ya terminar esta buena parte con eh, SHA-2 y eh, comenzar con la eh, función hash actual que es la función hasha3 basada pues, en el algoritmo de Ketchak y con otro tipo de construcción un poquitín más compleja llamada construcción esponja. Aquí tenéis como veis una tabla eh, donde pues aparecen la función eh, SHA-256 y su valor pues, acotado de eh, pues, 224. Trabaja con palabras de 32 bits, ¿de acuerdo? El bloque son 512 bits, igual que m 5 sa 1 tienen un número de 64 vueltas, similar a MD5, eh, y luego, lógicamente, yo reservo las últimas dos palabras de 32 bits, es decir, 64 bits, para indicar el tamaño del archivo. Por lo tanto, el archivo debe ser como máximo de tamaño de 2 elevado a 64 menos 1, que sabemos que ya es un número suficientemente grande. Con respecto a la familia SHA 2, la básica es SHA 512, luego tiene una versión truncada de SHA 384 y unas versiones especiales, ¿no? Pues eh, que están recomendadas, que ya lo comentaré. Que es el SHA-512-224 y SHA-512-256, es decir, es el mismo SHA-512 con 64 bits ahora, pero que están truncadas a los primeros 224 bits o a los primeros 256 bits. De acuerdo, la, fu la, la función entonces SHA-512 o la familia, si queremos, SHA-512. Trabaja con paradas de 64 bits, ya más acorde con las máquinas actuales. El bloque inicial es el doble, son 1024 bits en vez de 512 bits. Hace un conjunto de 80 vueltas, similar a lo que hacía pues, el algoritmo SHA-1 y luego yo puedo tener un tamaño máximo, de acuerdo, un tamaño máximo de eh, 2 elevado a 128 menos 1 bits, porque reservo las dos últimas palabras de, de al final del último bloque y después del relleno correspondiente yo debo reservar dos palabras de 64 bits, 64 por 2 son 128, con lo cual yo voy a tener que uh, voy a poder hacer una operación hash del tipo SHA-52 o sus variantes, eh, con documentos o archivos de un tamaño máximo de 2 elevado a 128 menos 1, que sabéis que es un valor totalmente estratosférico. ¿Vale? Bien. Los ataques de, de preimagen o colisiones, ¿vale? primera preimagen, segunda preimagen, que ya hemos comentado en clase anterior o colisiones basadas, por ejemplo, en la paradoja de cumpleaños, actuales eh, a, a las funciones SHA-2, tanto SHA-2.5.6 su variante o la SHA-512 su variante, solamente afectan a un conjunto de vueltas menor a las que están dadas por defecto. Es decir, se han producido ataques a SHA-2, sí, pero nunca con 64 vueltas en SHA-2.5.6 y nunca con 80 vueltas en SHA-512 con bastantes vueltas menos, con lo cual, pues evidentemente, esto no quiere decir que las funciones a 2 hoy en día estén en entredicho, porque aún no se ha podido hacer ningún ataque relativamente decente, en un tiempo también relativamente decente, eh, tomando en cuenta las vueltas reales que hace el algoritmo. ¿no? Si evidentemente un algoritmo de funciones hash, o bien cuando hablamos de cifrado, un algoritmo de cifrado simétrico, por ejemplo, el DES, que tiene 16 vueltas, o el algoritmo AES 128, que tiene, pues tiene 10 vueltas, si hay un ataque solamente con 5, 6, vueltas eso sí es posible hacerlo pero con 10 vueltas no se ha podido hacer aquí más o menos es algo más o menos parecido a lo que sucede con los algoritmos de cifrado bien a fecha de hoy la fecha de esta clase mayo de 2021 el algoritmo shadow 56 sigue siendo el algoritmo hash de referencia implantado en navegadores web https por ejemplo, en TLS, software de correo electrónico, aplicaciones, tarjetas inteligentes, etcétera, minado de bitcoins, etcétera, se está usando el algoritmo SHA 5.6, o bien en su versión original de 32 bits, ¿vale? O bien en su versión modificada a partir del SHA 512 y pues truncada a los 256 bits. Como veis, pues la, la familia SHA 2 es muy sencilla porque es básicamente lo mismo que sucedía con el algoritmo SHA1, un poco más enrevesado, lógicamente con tamaños de hash bastante mejores que el algoritmo SHA-1, que tenía solamente 160 bits, con lo cual ya sabemos que su fortaleza teórica ante un ataque por paradoja de compañeros era solamente de 2 80 un valor muy bajo, pero pues en este caso la familia SHA-2 tiene una fortaleza ante ataques basados en la paradoja de cumpleaños que ya lo veremos al final de esta clase cuando hagamos una comparativa de todas las funciones hash eh, pues eh, que es un número bastante aceptado hoy en día ¿de acuerdo? Bien, pues con esto entonces terminamos esta primera parte de la clase de hoy donde hemos hecho un repaso de qué es lo que es la familia SHA2 ¿vale? y de los algoritmos que hoy en día son los que están utilizando de una forma masiva en Internet, básicamente el algoritmo SHA256 y en algunos casos también se está viendo en algunos certificados digitales o en algunas comunicaciones que aparecen en TLS en Internet, también se comienza a ver el, el algoritmo SHA384, lógicamente por estar basados en máquinas de 64 bits. Y aunque está truncado a 384, lógicamente es mucho más aconsejable tener un hash de 384 bits que de 256 bits. Está claro, es bastante obvio con respecto a las fortalezas de primera preimagen, segunda preimagen y también colisiones basadas en las funciones, eh, en, en la paradoja del cumpleaños. Bien, pues entonces terminamos esta primera parte y vamos a ir a la segunda parte donde veamos por qué ha nacido la función SHA3, cuál es la construcción que trabaja SHA3, que no va a ser Mercadamca, sino que va a ser una construcción llamada esponja, muy interesante, muy novelosa, eh, y que está basado en el algoritmo llamado Ketchak, y dentro de ese algoritmo Ketchak, una de sus opciones es usar el algoritmo Ketchak. Para eh, sacar las funciones hash del tipo SHA3. Veremos que otras opciones del algoritmo quecha va a ser pues, utilizarlo pues, como un algoritmo generador de una secuencia cifrante, de unos bits aleatorios o pseudo que me permitan hacer una operación de cifrado en flujo. Bien, entonces terminamos esta primera parte y vamos a la segunda parte de la clase de hoy. El NIS busca un nuevo estándar mundial de funciones hash. Ante los ataques recibidos en 2004 por M5 y la consiguiente alarma a nivel mundial mostrada por los expertos con los hashes que tienen construcción Merkel-Dangmar, es decir, M5, SHA-1 y la familia SHA-2, NIS publica relativamente tarde, como veis, el 23 de enero de 2007, más de dos años después de los ataques recibidos por M5, un borrador con una llamada a concurso para encontrar un nuevo estándar en funciones hash que se va a llamar SHA-3. Tres años después, este concurso pues, se selecciona en una tercera ronda a cinco finalistas: el Blake, el Ghost, el JH, el Ketchak y el Skane. En octubre ya de 2012, el NIS anuncia que el ganador es el algoritmo Ketchak, desarrollado por los investigadores belgas John Diamond, Michael Peters y Gilles Van Asch john diamond es el mismo de rijandael o reinhold como llaman en inglés el algoritmo a es actual como sabéis estándar mundial de cifra simétrica eh, y también participa en ese grupo de investigación italiano guido bertoni los autores publican en el NIS el estándar de hash en febrero del año 2013 y SHA3 ya es publicado como estándar oficial por el NIS en agosto de 2015. Fijaros que desde que se reciben los ataques al algoritmo de M5 y se pone en tela de juicio la construcción Merkle-Damgar, eh, lógicamente han pasado ya fijaros, ya prácticamente 11 años, es decir, un tiempo muy, muy largo. Eh, aquí pues, se critica mucho al NIS de que tardó muchísimo en reaccionar frente a este problema y no fue así tanto como sucedió con el algoritmo DES y el algoritmo AES. Os acordáis lo que hemos visto en clases anteriores y entonces lógicamente pues el algoritmo pues e -E DES se dejó de, de certificar como un estándar. Vino entonces un conjunto de ataques al algoritmo DES, etcétera. Eh, y en los años 98 y año 2000 se hace un concurso y después de dos años aparece como ganador el algoritmo AES. Fijaros ahí se trabajó bastante rápido, pero aquí pues los expertos critican que el NIS eh, tuvo una especie de dejación. De funciones durante mucho tiempo y solamente tenemos un nuevo estándar eh, de funciones ya que sea 3 en agosto de 2015 11 años después de que la familia Merkel-Damgar haya tenido pues esos problemas no eh, otra cosa a tener en cuenta es que una vez que se publican los estándares eh, se tarda mucho tiempo muchos años hasta que ese estándar es usado de forma eh, pues masiva en distintas aplicaciones en internet etcétera el algoritmo AES, por ejemplo, fue estándar el año 2001. Y no, ya bien entrado el año 2010, se comienza a utilizar de forma masiva, prácticamente 10 años. Y aquí pareciera que vamos en el mismo camino, ¿verdad? SHA-3, pues eso ya tiene 6 años de, de ser un algoritmo oficial. Y se supone que el estándar mundial de funciones hash y prácticamente hoy en día no se usa. Seguimos trabajando con la familia sha Buenamente con sha cinco seis y sha y eh, 8 384 Todavía pues se ven muy pocas aplicaciones con SHA-512. Bien. El algoritmo SHA3 se va a basar en una construcción totalmente distinta a las anteriores que se llama construcción esponja y que veis aquí el, el esquema y que vamos a ir detallando en este momento en esta diapositiva. Primero que nada tenemos una entrada M que puede ser cualquier documento, cualquier texto que yo quiera pues, obtener, por ejemplo, si uso esta construcción esponja y el algoritmo Ketchak para función hash, para obtener un SHA3. Bien, luego tendré que poner un relleno. ¿Por qué? Porque voy a hacer un conjunto de bloques. Ya veremos más adelante que ese bloque tendrá un tamaño igual a R minúscula, que es lo que en inglés se llama el RAID, y nosotros lo llamaremos bloque. Bloque de texto que voy a ir tratando pues, a medida que yo voy leyendo el documento. Lo mismo que antes eran 512 bits para M5, SHA-1 y SHA-56 o 1024 bits para SHA-512, exactamente lo mismo. Si yo luego, pues, de esta primera fase, que veremos que se llama una fase de absorción, en que yo estoy absorbiendo el documento, el documento M, en bloques de r, de r bits una vez que termino esa fase de absorción que ahora lo voy a explicar más adelante pues entonces en la fase de lo que se llama exprimido es donde yo quiero sacar el conjunto de bits si yo solamente saco nada más que el primer bloque el que estoy aquí marcando como veis con el puntero pues entonces en este caso ese primer bloque va a ser eh, va a per permitirme a mí eh, obtener la función hash que estoy buscando sha 3 como veremos en próximas diapositivas por el contrario si solamente si no saco solamente el primer bloque de r bits sino que saco este bloque bloque y el siguiente y el siguiente y el siguiente voy a convertir pues esta construcción esponja con el consiguiente algoritmo Ketchak en un generador de secuencias aleatorias que es bastante bueno y bastante deseable hoy en día para por ejemplo hacer un cifrado en flujo bien cosas importantes de esta construcción de esponja la entrada y la salida serán de longitud variable. Esto es muy interesante porque yo puedo cambiar la longitud en función de lo que desee. Ya lo vamos a ver más adelante cómo se obtiene la función eh, SHA3512, SHA3.256, lo veremos dentro de un momento. Y esta salida puede es ser variable. Los algoritmos anteriores no. Los algoritmos anteriores, si yo tenía MD5, la salida era obligatoriamente 128 bits si yo tenía SHA1, la salida obligatoriamente era 160 bits, etcétera, ¿verdad? Entonces, una cosa interesante es esa característica. Luego la función f, lo que Va a hacer será un conjunto de permutaciones, es decir, va a tomar un, un bit y lo va a cambiar de lugar, ¿vale? lo va a cambiar en un lugar lo que sucede es que no trabajaremos en un sistema del tipo bidimensional, sino que trabajaremos en un sistema del tipo tridimensional una especie de cubo de Rubik bastante alargado, en donde dentro hay un conjunto de cubos, y esos cubos de acuerdo? no los giraré como Rubik, ¿de acuerdo? porque serán eh, operaciones del tipo X, Y y Z, en forma tridimensional pero cada uno de esos cuadrados internos va a almacenar un bit, un 0, un 1 y va a, a de alguna forma a pues, eh, sufrir operaciones de permutación con sus bits vecinos. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual pues es importante que la función f es una función de, de permutación. El número de bits con los cuales voy a trabajar va a ser un valor B, y ese valor B de bits va a ser como veis la suma en R y C, donde R va a ser lo que en inglés se llama el rate o el bloque que nosotros conocemos, los famosos 512 bits de los primeros algoritmos M5, SHA1 SHA56 o los 1024 de SHA512, y luego otra cantidad de bits que se llaman C y son capacity, los bits de capacidad. Esos bits de capacidad van a ser muy interesantes porque luego, lógicamente, según sus autores, según lo que se ha demostrado, si yo tengo una mayor cantidad de bits de capacidad que fijaros no intervienen directamente en la suma xor vale de este de este bloque m de r bits con esta parte de r bits hago un xor y estos r bits entran en la función f como también entran los c bits de aquí vale que están aquí abajo pero, si os fijáis, eh, los C bits no, no, pues, eh, no participan directamente de la toma o de la absorción, por así decirlo, del mensaje M. Y eso hace que entonces, a mayor capacidad, estas funciones hash van a tener una, una mayor fortaleza antes de distintos tipos de ataques. ¿De acuerdo? Bien, tendremos entonces bloques eh, de, de, del mensaje M más un relleno, como estamos haciendo bloques de R bits, eh, de R minúscula, entonces habrá que introducir un relleno, exactamente igual como introducíamos en la construcción Merkle-Tambar allí era, que os acordáis, era un 1 seguido de ceros, es decir, un 80 en hexadecimal y seguido por pares de cero en hexadecimal aquí pues en función del hash que yo voy a obtener, eh, pues la, el relleno va a ser distinto, un 1 seguido de ceros si te ven algo un 1, un 0 seguido de unos, en fin, hay distintos tipos de rellenos, no lo veremos aquí, el que esté interesado pues voy a entregar luego documentación al final de la clase que va a eh, poder pues, eh, ver de forma detallada cómo se hacen esos rellenos los bloques serán, eh, en este caso de r bits, r minúscula bits, eh, el estado será pues eh, r más c, es decir, un estado de ese bits, ser, ser, será como digo, un cubo de Rubik alargado donde hará un conjunto de bits dentro de ese de, de, dentro de ese cubo alargado, eh, y entonces esos bits pues eh, va a ser un número total, que ya veremos que en el caso del algoritmo SHA3 serán 1600 bits, lo veremos dentro de un momento. Esos valores de r y c inicialmente, como veis, se ponen en cero. Se ponen en cero y vale, y luego a medida que voy voy introduciendo los bloques de M y voy haciendo las funciones f de cambiar los bits de lugares, lógicamente, pues entonces ya va cambiando el R y el C va a ir cambiando. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene esta función esponja? Tiene dos fases, como podemos ver en la figura que está allá a la derecha. Una fase de absorción, en donde yo voy introduciendo bloques de R bits del mensaje M, voy haciendo XOR con la parte R que corresponde pues, a este vector, por así decirlo, ¿vale? Luego introduzco los, el, el valor de C. La función f que es una función de permutación de cambiar los bits de lugares, y pues una vez que termino esa función, pues entonces tomo el siguiente bloque de R bits de M y hago un XOR con la parte de R de aquí y así lo voy concatenando. Una vez que yo hago esa parte de absorción, es decir, la esponja voy yo introduciendo agua, por así decirlo. Ese agua, pues eh, si luego introduzco otro bloque, otro chorro de agua, eso no quiere decir que la esponja pues eh, se llene completamente y comience a rebosar. No sencillamente el agua se va mezclando con el agua anterior, por así decirlo, la se van mezclando con lo cual yo tengo la esponja siempre siempre con la misma cantidad de agua de acuerdo en el caso de esa 3 serán 1600 bits una vez que yo he rellenado ya toda la esponja con todos los valores de acuerdo de, de, de m es decir ya tengo la esponja pues eh, con el valor constante por ejemplo esa 3 1600 bits pero ya con todos los valores de m entonces viene la segunda parte que se llama squeezing o sería la parte de exprimido yo voy a exprimir esa esponja si yo aprieto de una forma esa esponja con una cierta presión saldrá pues uno, una cantidad de bits 30 40, 60, 80 bits. Si yo aprieto un poquitín más saldrán 500, 600, etcétera bits. Y entonces yo puedo, pues, eh, eh, en función de cómo exprima esa esponja, sacar una mayor o una menor cantidad de bits. Si solamente saco nada más que el primer bloque de bits, el eh, que está aquí en el puntero, entonces eso, como veremos más adelante, me va a servir para sacar la función hash. Si yo saco un primer bloque de bits, luego un segundo bloque de bits, luego un tercero, luego un cuarto, y voy haciendo un conjunto de bloques de bits, lo que estoy utilizando es esta construcción de esponja con su correspondiente algoritmo Ketchak que es donde está la F pues eh, lo estoy utilizando como un generador de secuencias aleatorias como sabéis muy interesante para eh, los cifrados en flujo veamos entonces qué son eh, los estados Ketchak y el algoritmo Ketchak eh, por dentro tenemos, como veis aquí, pues eh, un sistema de tipo tridimensional, donde tenemos un slice, un lane, un row y un column, es decir, tenemos lo que se llama una rebanada, ¿vale? Eh, interesante saber que en cada una de estas celdas que estamos viendo aquí, como ves, hay cinco, eh, cinco filas, cinco columnas y luego una cantidad, ¿vale? Que llamaremos luego de carriles, que están hacia el fondo. Aquí solamente estamos mostrando ocho pero pueden haber, pues veremos hasta 64, como vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Y va a ser el que usaremos, lógicamente, en SHA3. Bien, pues entonces en cada una de esas celdas tiene que haber solamente un bit, o un 0 o un 1. Luego tenemos lo que se llaman rebanadas slice que tienen como es cinco filas por cinco columnas. Lógicamente tiene 5 por 5, tiene 25 bits en cada una de esas slides. A continuación, tenemos un conjunto de carriles como vemos aquí. Vale, y entonces, un conjunto de carriles lo vemos muy claro aquí en la segunda figura, donde hay un lane ¿vale? y tengo el carril superior derecho arriba de todo, donde hay un conjunto de bits. Y aquí, como es como yo tengo ocho carriles, pues yo tenía aquí un byte, vale, que podría ser 01001110, 1, 0, 0, 1, 1, 1, por ejemplo, y ya tendría pues aquí un octeto lógicamente en el caso de las funciones hash a 3 vamos a ver que aquí en vez de tener 8 voy a tener 64 vale pero lo veremos más adelante entonces estos lane o estos carriles van a tener siempre 2 elevado a l bits donde l puede ser 0 1 2 3 4 5 y 6 si l es igual a 0 2 elevado a 0 es igual a 1 tengo solamente nada más que un slice si l es igual a 2 es decir 2 elevado a 1 perdón si l es igual a 1 2 elevado a 1 es igual a 2 dos, tendré 2 tendré dos, con lo cual aquí tendré pues lógicamente pues 1 2,

32 y cuando él es igual a 6, tendré 2 6 64. Yo tendría aquí 64 bits. En esta, eh, aquí donde estoy marcando con el puntero, lógicamente me saldría de la diapositiva de la y quizás me saldría de la pantalla de mi ordenador, donde tendría yo entonces un total de 64 bits, una palabra de 64 bits. ¿De acuerdo? Así entonces es como funciona esto. La función F, que veíamos es que era la parte más importante, la parte pues, eh, eh, central del algoritmo, eh, contempla 5 operaciones sobre los bits que están, como digo, en cada una de esas celdas, en tres dimensiones, X, Y, Z. Y las funciones son del tipo OR, and eh, y NOT, conocidas como, con estos nombres, eh, pues, eh, Z, RO, Phi, XI y Y. Y tiene un conjunto de vueltas, ¿vale? Hay que decir un conjunto de vueltas en cada una de esas operaciones, similar a lo que sucedía con M5, SHA1 y SHA2. Las vueltas siempre serán 12 más 2 por L. ¿De acuerdo? Con lo cual, en el caso que nos interesa a nosotros, que será el caso más interesante, cuando L es igual a 6, si L es igual a 6, 2 será 6, será 64, yo tendré aquí 64, ¿vale? Pistas o carriles, y entonces tendré pues eh, 2 por eh, 2 por 6, 12, 12 más 12, 24, y tendré 24 vueltas. Es decir, el algoritmo a 3, que va a utilizar L igual a 6, ¿vale? Va a tener 24 vueltas, porque aquí 2 por 6, 12 más 12, 24. ¿Está claro? ¿Vale? Esa es más o menos la forma en que trabaja este algoritmo Ketchak sin ver por dentro la parte más difícil, la parte más compleja, la más complicada que sería cómo son cada una de esas cinco operaciones del tipo lógicas en donde además de hacer operaciones lógicas se hacen pues desplazamientos y rotaciones de los bits. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces lo importante es que las operaciones que se hacen dentro de un slice son como es operaciones en filas o en columnas, como son 5 filas y 5 columnas, entonces las operaciones se hacen en módulo 5. Es decir, si estoy aquí, por ejemplo, donde estoy marcando el, el, el puntero y tengo una operación que hace un rot un bit a la izquierda, lógicamente el bit que estaba aquí, en donde tengo el ratón, este bit que estaba aquí, que era un 0, o un 1, no puede caerse, evidentemente ese bit se va aquí a la derecha. Lo mismo se podría si hago una operación de tipo pues, columna, ¿vale? El bit, ¿vale? Que estaba pues eh, aquí, ¿de acuerdo? Si yo hago un rot hacia abajo, ¿de acuerdo? Pues entonces no puede ir abajo, sino que va a ir hacia aquí arriba y será entonces lo que se conoce como trabajar en módulo 5. Por el contrario, si estoy trabajando ahora en el eje Z, y sabéis que es la profundidad, ¿vale? O lo que se llaman carriles, entonces trabajaré en módulo 2 elevado a L. Si estamos trabajando con la función hash, sea 3, L es igual a 6. 2 elevado a 6, 64 y estaré trabajando en módulo 64. Por ejemplo, si este es el bit número 1 y el que estoy aquí poniendo abajo de todo es el bit 64, suponiendo que tengo 64 ¿vale? carriles en profundidad, entonces lógicamente una operación de ese bit llevándolo hacia atrás no se puede caer, ese bit 64 se pondría en la posición 1. Así que siempre, como lo veis, trabajamos en módulo 5, ¿vale? en filas y columnas y en módulo 2 elevado a L y cuando trabajamos en el eje del tipo Z. Esta Claro que cuando l es igual a 0, 1, 2 y 3 y 4 son valores tremendamente pequeños. Estoy trabajando, como veis, solamente pues eh, con, con una cantidad de bits muy poco significativas, pero ya cuando estoy trabajando con l igual a 5, ya tengo 2 a 5, 32, ya estoy trabajando con palabras de 32 bits, profundidad de 32 bits, y lo más importante hoy en día, cuando estoy trabajando con l es igual a 6, vale, 2 elevado a 6, 64, estoy trabajando ya con una profundidad x, eh, eh, pues eh, z, perdón, eh, que sería igual a 64 bits, que sería una palabra de 64 bits. Bien, conocido entonces cómo trabaja el Ketchup, vamos a ver cómo sería entonces la operación con el Chat 3. El Chat 3 entonces tendrá las siguientes características. Voy a tener como veis un lane, ¿vale? O una rebanada de 5x5, pero voy a trabajar con L igual a 6. Como tengo L igual a 6, 2L igual a 6, 64, yo tendré aquí una profundidad de 64 carriles, ¿de acuerdo? Con lo cual esta será... La rebanada número 1 y la última toda va a ser la rebanada número 64, y en cada uno de estos carriles, de acuerdo, lo que tendré será eh, una palabra de 64 bits. Y como veis aquí usaremos pues l igual a 6, 2 será 6 igual a pues, 64 y se trabajará entonces en un estado que serán 5 por 5, lo que tiene cada slice, lo que tiene cada rebanada, multiplicado por 64 carriles, entonces yo tendré 1600 bits. Es decir, las operaciones que yo haga aquí en esta especie de cubo de Rubik alargado serán operaciones de dentro de 1600 bits todas las permutaciones que yo puedo hacer evidentemente es un número como veis inmensamente grande totalmente grande de acuerdo bien pues entonces los valores del bloque R a tratar ya sabemos que en la cantidad de bits que yo introduzco, los 1600 bits, se van a dividir en dos trozos, un trozo R que llamaremos al bloque y un trozo C que llamaremos capacidad, esos eh, bloques R van a, dar, van a estar dados por el diseño que veremos dentro de un momento y entonces de ese valor R yo voy entonces a sacar la cantidad de bits que yo quiera para la función hash y para que haya compatibilidad con SHA2 lo que voy a sacar con SHA3 sean o bien 224 o bien 256 o 300 84 o 512 bits, está claro, para que sea compatible SHA3 con sha Vamos a ver que el bloque R siempre será mayor que el hash deseado. Es decir, si os fijáis aquí, tenemos fierro para sacar un hash de n igual 224 bits o de n igual. 256 o de n igual 384 o de n igual 512 bits para que sea compatible con SHA2. Lógicamente, el estado B siempre tendrá 1600 bits, es decir, esta especie de cubo de Rubik alargado hacia el fondo tendrá siempre siempre 1600 bits. Lo que sucede es que voy a dejar una cantidad de bits como rate o bits como bloque y otra cantidad de bits, la parte complementaria, lógicamente como capacity. Capacidad para 224 voy a usar 1152 bits de bloque y la diferencia 448. Bits de capacidad para un hash SHA3 256 voy a utilizar 1088 bits como bloque, como bloque que voy leyendo del documento, de acuerdo, y 512 bits como capacidad para un hash SHA3 384 voy a utilizar 832 bits de bloque y la, eh, la diferencia 768 bits de capacidad, y por último para el hash más fuerte SHA3 512, vale, voy a usar. 576 bits de bloque de raid, ¿vale? De bloque de entrada y dejaré 1024 bits de capacidad. Fijar un número bastante alto de capacidad. Lo importante es que si os fijáis siempre, siempre el valor que yo voy a sacar de la función es menor que el R. En el caso pues más, más cercano sería para eh, un hash de N igual 512 bits. Yo tengo un R de 576. Sencillamente utilizo los primeros 512 bits y los demás los descarto. Lógicamente para un hash 256 tengo pues un valor bastante más grande, tengo 1088 y tomo solamente los primeros 256 y los demás los descarto. Lo importante es que aquí, si fijáis, va subiendo el valor de capacidad porque según los autores, pues la capacidad va a de determinar la seguridad de ese sistema. A mayor capacidad, mayor eh, seguridad tiene ese sistema porque son bits que de alguna forma no han intervenido de manera directa ¿de acuerdo? en la operación, tanto de absorción, ¿De acuerdo? Porque el x solo se hace con R, ¿vale? De, del, del valor inicial y el R correspondiente al bloque de entrada, ni tampoco de la parte de exprimido, porque se saca, se saca solamente los valores de R. Eh, y podemos decir que entonces la seguridad ante paradoja del cumpleaños aquí va a ser igual a n medios, es decir, un valor pues, bastante, bastante interesante, por ejemplo, en el caso del SHA3-256. Ante paradoja cumpleaños, tendríamos 2 elevado a 128 como fortaleza, que sabéis que es un número extremadamente grande hoy en día e imposible de poder calcular ¿vale? en un tiempo prudente. Y ya no hay de de que decir con respecto a. El Chat 3 512, la fortaleza ante pues, eh, paradoja de cumpleaños o colisiones eh, por paradoja de cumpleaños sería pues 512 medios, 256, que es un número hoy en día totalmente imposible de, a, de abordar, eh, ni, incluso con eh, supercomputadores eh, ni supercentros de cómputo. De acuerdo, veamos entonces cuál es el resumen de Chat3. Y como digo, hay otras cosas que hay, que hay que ir analizando, lógicamente cuáles son las funciones f, el z, el ro, el xi, el fi, etc. Esas operaciones no las vamos a ver, quien esté interesado eh, puede ir a la bibliografía que voy a comentar. Aquí veis entonces un resumen de las entradas, los bits de capacidad, los bits que, pues, que, que tenemos de, del RAID. Es interesante eh, observar que el NIS, justamente la misma fecha que se publica el documento de estos cuatro autores, ¿no? De, del Ketchak, eh, pues sugiere bajar los valores de la capacidad C, y diciendo que la capacidad C para, para 512 bits, eh, el 1024 bits sería demasiado grande y habría que poner más bits de, de RAID o de bloque y menos bits de capacidad. Bien, pues ante eso la, la comunidad científica mundial se pues, eh, puso el quito en el cielo diciendo, diciendo que no era en absoluto recomendable y al final el NIS se tuvo que desdecir y tuvo que ratificar los valores iniciales de sus autores. Si os fijáis, pues eh, eh, estos temas de paranoia con respecto a la criptografía, pues se... Eh, Pasan los años, eh, se va modificando, se va suavizando, pero siempre, siempre quedan algunos dejes de decir, pues, eh, eh, quiero esto de alguna forma, pues, bajarle un poco de seguridad, ¿no? Pues, como digo, los valores se mantuvieron los originales, manteniendo, como digo, una capacity de 1024 bits para, pues, eh, hashes SHA-3 512 y de 512 bits para hashes SHA-3 256. Como veis, la seguridad ante pues, preimagen y segunda preimagen, concepto que hemos visto en clases anteriores, es exactamente igual a el valor de hash. Para 224 tengo 224, para 256 tengo 256, etc. Para 512 tengo 512. Y la fortaleza ante colisiones en la paradoja de cumpleaños será lógicamente el, el valor en la mitad: 224 medios 112, 256 medios 128, 384 medios 192 y lógicamente 512 medios 256. ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante, como digo, el hecho de poder mantener esa capacidad, valor relativamente alto, porque pues, eh, según sus autores y según la documentación que se entrega, pues eh, a mayor capacidad eh, el sistema es más inmune ante distintos tipos de ataques, temas de colisiones, etcétera, y también los ataques por extensión de longitud que vimos al principio y que efectivamente afectaban a los algoritmos del tipo Merkel damgar para ir terminando vamos a ver la velocidad que tienen estos algoritmos M5, SHA-1, SHA-2 y SHA-512 y luego pues veremos qué sucede con el algoritmo SHA-3 lo que he hecho aquí es utilizar pues en, básicamente el, el win64 openSSL eh, como veis aquí pues está el comando el comando es openSSL speed md5 sha1 sha256 y sha512 entonces eh, le, le das a, al enter a este comando y en cosa pues de unos eh, minutos menos un minuto, minuto y medio como mucho vale te va entregando distintos valores para 16 bytes 64 bytes 256 bytes hasta 16384 bytes y va haciendo las funciones hash MD5, SHA 5 sha uno y se ha entonces y te va mostrando los distintos los distintos valores esto lo hice hace un par de días atrás eh, con lo cual pues está con una versión pues eh, bastante actual de openssl la versión 1.1.1k eh, y entonces eh, aquí tenéis una especie de valor final de la, eh, la tasa que tienen estos algoritmos yo aquí le he puesto pues el 1 2 3 y 4 una especie de ranking y fijaros que ya uno pues me da supera un gigabyte por segundo de acuerdo luego viene el el M5 que tendría unos 784 megabytes por segundo, luego vendría el día SHA 512, que trabaja 64 bits, que tendría unos 772 megabytes por segundo, y luego último vendría el SHA 56, ¿vale? que es más lento que, que, que el SHA 1, lógicamente, y que M5, y que y trabaja con 32 bits, y que tiene, como veis, 517 megabytes. El SHA 3 es más lento, el SHA 3 es más o menos, pues eh, no diría la mitad, pero relativamente pues eh, bastante más lento. Que los algoritmos Shadows y lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Veamos entonces resumen de las características de las funciones hash. Aquí tenemos los datos, tanto de, de m 5 como referencia, el SHA0 que ya sabéis que se a utilizar, el SHA1, el SHA2, el SHA3. Aquí los años en que se publican: el 92, 93, 95. El tema de SHA0 de SHA y SHA1 que ya se comentó en clases pasadas, el, el 2001, ¿vale? que aparece en la familia SHA2, que luego se modifican y se hacen eh, algunos, algunas modificaciones el 2004 y también el 2012, en donde se propone que. Es más recomendable en vez de usar el SHA 224 y el SHA 256. Es recomendable usar SHA 512, es decir, basado en 64 bits, pero luego reducido o truncado a 224. Y también sería más recomendable usar el SHA 512, pero reducido a un tamaño de 256. Y eso se propuso, como veis, el año 2012. Y por último, el 2015, cuando se pone el nuevo estándar, se publica el nuevo estándar por el NIS, eh, pues el SHA 3 o el Ketchak. Aquí tenéis también el tema de las velocidades vale como veis aquí la velocidad eh, lo podemos ver vale que para mensajes eh, grandes eh, pues eh, el sha 3 tiene 15 11 8 eh, en cambio por ejemplo si vemos el más rápido de todo vale vemos que es el sha 1 El ya 1 tiene 3 vale luego vendría el m5 que tiene pues 5 eh, una cosa que mucha gente dice cómo es posible que sha 1 sea más rápido que m5 si hacen prácticamente lo mismo de acuerdo y m5 tiene 64 vueltas y ya 1 tiene pues 80 vueltas Sencillamente porque hay implementaciones eh, que optimizan el SHA1 y por eso que SHA1 es más rápido que MD5. el SHA2 es más lento, si os fijáis, tiene 7, ¿vale? Pero es bastante más lento luego el, el algoritmo SHA3 con respecto a pues, eh, lo que hemos visto de las funciones Hash SHA 2. ¿De acuerdo? Aquí aparecen las seguridades que las colisiones que se han encontrado, etcétera. Y hay una tabla que está sacada de Wikipedia, como ahí aparece, en donde hay un resumen bastante pues, claro de las funciones hash. Vayamos entonces terminando. Esta lección 7.5 para entregar ya la biografía y terminar la clase de hoy. La familia SHA2 hemos visto que la propone la NSA en el 2001. Hay luego ciertas variantes en el 2004 y 2012. También usa la construcción Merkel tangar usadas por los algoritmos M5 y Sha1, pero que estuvo en entredicho desde que el año 2004, como sabemos, eh, comienzan a haber esos ataques por colisiones forzadas, ¿no? Evidentemente, tanto en M5 como hace cuatro años a Sha1. Las más conocidas son el SHA 224, SHA 256, SHA 344 y SHA 512 más Conocidas porque digo que hay esas dos variantes del SHA 512 en 64 bits, vale, pero truncado a 224 y 256. Son funciones más seguras que SHA 1, es evidentemente que sí. Eh, trabajan con 32-64 bits, como ya hemos comentado en clase. Y actualmente sabemos que la más conocida y la más utilizada es el SHA 256, con una gran util utilización en, por ejemplo, certificados digitales X509. Aunque ya comenzamos a ver el SHA 384, lo comenzamos a ver. En distintas aplicaciones, también en internet, también en TLS, eh, también en certificados digitales, eh, pero todavía es bastante poco común encontrarse con el SHA-2 y muchísimo menos con SHA-3, perdón, SHA-512 y muchísimo menos con SHA-3. El algoritmo SHA-3 usa una contratación distinta, esponja, que tiene dos fases: una fase de absorción, donde voy absorbiendo el mensaje, el mensaje de un tamaño siempre fijo, en el caso de SHA-3 con 1600 bits, y una vez que absorbo to 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 todo el mensaje, ahora lo voy exprimiendo para ir sacando un conjunto de bits, ¿de acuerdo? Pero con una función que no lo va sacando en orden. Va haciendo una función f que lo va cambiando de lugar, lo va permutando, por así decirlo. Lógicamente, si tengo 1600 bits y puedo permutar todos esos valores, ¿vale? El valor máximo de permutaciones que tendría de 0 y 1 serían 2 elevado a 1600, en el caso que pudiera hacer todas las permutaciones posibles. Y eso, como vemos, es un número totalmente estratosférico. Bien, para SA3, entonces, SketchUp lo que hace es que limita la salida a un único bloque, eh, además de utilizar, como sabemos, ese valor L de 7 estados que tenía, ¿no? O de 7 posibilidades eh, que tenía. Entonces, 2 elevado a 6, ¿de acuerdo? Eh, era igual a 64, y yo tenía entonces 64 eh, carriles por así decirlo en ese tubo de, de, de rubik en ese cubo de rubik alargado verdad eh, del último bloque que sale de r bits y vimos que r siempre era mayor que la función hash yo ahora sencillamente utilizo los bits los primeros bits que deseo los primeros 224 bits 256 364 o 500 bits para sacar la función hash eh, que me interesan y los demás bits los descarto el NIS lo establece como estándar 2015, eh, pero como hemos visto, su uso sigue siendo muy escaso y es lo que pasa con todos los algoritmos eh, que se hacen estándar, que hasta que no se usen de forma masiva pareciera que pues eh, tienen una especie de san benito que debe pasar más o menos una década para que su uso sea masivo no algo bastante peligroso no porque en esa década pueden pasar muchas cosas y entonces lógicamente pues eh, eh, estas construcciones cada vez son mucho más son mucho más precisas son mucho más exactas tienen pues una mayor complejidad algorítmica con lo cual es mucho más difícil atacarlo pero lógicamente 10 años son muchos y entonces eh, en 10 años pueden pasar muchas cosas y puede haber eh, muchas vulnerabilidades que no habían sido descubiertas y se descubren lógicamente por los investigadores. Vayamos entonces a la lectura recomendada. Primero que nada, la pizza de la formativa TOT46 que son SHA-2 y SHA-3 que la publiqué el año 2017 un documento muy interesante de Javier Domínguez Gómez que está en español en castellano lo vais a poder leer y está pues muy bien escrito es muy claro muy didáctico donde habla solamente de algoritmos SHA-256 no de SHA-112 pero todas las constantes que vimos en el algoritmo SHA-256 lo vais a ver en ese documento y está como digo escrito en castellano tenemos una entrada a SHA-2 en Wikipedia se con como una lectura básica inicial hay un conjunto de figuras que hemos utilizado en la clase de hoy. Luego aquí tenemos el documento, ¿no? el eh, Request for Comments, el, eh, el RFC del IETF, del Internet Engineering Task Force, donde está todo el algoritmo especificado y donde ha habido distintas modificaciones, distintas mejoras y la última actualización que he encontrado es de mayo de 2011. Luego pues una página en YouTube de creo que es una chica mexicana que explica de una forma muy muy didáctica y muy básica. Eh, para principiantes, en cómo podemos convertir pues, eh, una, la parte decimal a hexadecimal de, una, de un número fraccionario. ¿Por qué? Porque eh, en, en, en las funciones que hemos visto de, pues, eh, de, de cómo yo obtengo ¿vale? eh, los vectores iniciales, ¿m? pues entonces los vectores iniciales hemos visto que se obtenía de raíz de... ¿m? Pues, por ejemplo, 2, los primeros, ¿os acordáis? Los primeros 64 primos, los primeros 80 primos, etcétera, ¿vale? Y al sacar, por ejemplo, raíz de 2, te aparece un número con 1,4142, cómo obtienes ese valor de 0,4142 en hexadecimal. No es tan fácil. En decimal es fácil más o menos entenderlo. En hexadecimal pues hay que trabajar pues, eh, pues, en, un, en un módulo de 16, ¿de acuerdo? Y entonces pues, eh, es más o más, más complicado. Y aquí está explicado, como digo, de una forma bastante didáctica y muy sencilla. Para quienes quieran profundizar, aunque esto no entra dentro de este curso que es de una criptografía pues, solamente básica e introductoria, aquí os he dejado una página de Rainbow Tables donde habla de estas eh, pues, tablas del arco iris que permiten hacer ataques a, a las passwords basado lógicamente en funciones hash. Entonces pues, eh, quien esté interesado no corresponde a la asignatura, sencillamente lo he opuesto pues, sea que esté interesado en profundizar un poquitín más dónde está la seguridad de las funciones hash cuando no se usan vale eh, como lo que aquí nos interesa en firma digital sino que se usan por ejemplo en pues en, en temas de autenticación o pues en generación de password ¿no? eh, ya tenemos el documento aquí de, del NIST de, en donde pues, test Project donde hacen toda la, la indicación del de concurso que van a llevar a cabo eh, y que como sabemos eh, tardó pues, eh, tres años en, en, en encontrar los cinco primeros candidatos y luego al final de todo pues entre el primer, el primer anuncio de, de que hay que cambiar la función hash por una llamada SHA3 hasta que salga estándar, han pasado 11 años, ni más ni menos que 11 años. Luego tenemos una entrada en Wikipedia, aquí he elegido la que está en inglés, que está muy, 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 pues, eh, muy avanzada, muy actualizada eh, del algoritmo SHA3. Aquí tenemos el documento oficial de Guido Bertoni, Diamond, Peters y Van Asch, eh, de, pues del NIS, en donde son unas slides, unas diapositivas, que va mostrando, son creo que 70 o 71, donde va mostrando paso a paso cómo es eh, el algoritmo. ¿De acuerdo? O sea, tres. Luego hay una clase, pues si alguien quiere profundizar un poquitín más, hay una clase de un profesor eh, alemán, pues eh, que yo he seguido varias sus clases y son muy buenas y las recomiendo, de Christoph Park, donde pues eh, tenemos en esta clase número 21, pues tiene pues eh, una explicación de cómo es el algoritmo sha 3 cómo funciona, y como digo, es bastante didáctico esas clases y son muy recomendables para quien quiera profundizar, no solamente en SA3, en SA3, en SA2, en M5, en el algoritmo DES, en el algoritmo AES, etcétera, hasta en la criptografía clásica hace referencia dentro de ese vídeo YouTube a un documento suyo, eh, de un libro que ha publicado, que hay una parte del libro la ha he hecho pública, que son unas veintitantas páginas, y como veis aquí yo he tomado esta URL de la Universidad Unicino de Brasil, donde está ese documento en donde habla cómo se hacen las funciones, el Z, el Phi, el xi, el j todas esas funciones F, cómo trabajan, es relativamente complicado, vale pero ya lo veremos cuando os muestre la bibliografía dentro de un momento. Os muestro las la URL, lógicamente. Yeah. <sighs> Tenemos también algunas notas en este blog de Stefan que habla de por qué pues, eh, el NIS quiso cambiar pues, eh, eh, esa, esa capacidad, ¿no? reducir la capacidad y que hubo pues, eso, eh, mucha gente que, que puso el quito en el cielo y al final el NIS se retractó y mantuvo los valores iniciales propuestos por sus cuatro autores. Y por último, eh, ya que hay muchas más funciones hash, hay otra función hash que está bastante también de moda, que es el Black2 y que tiene pues, eh, como particularidad en que pues es la más rápida de todas. Tiene una velocidad bastante rápida, mucho más rápida que el algoritmo SA3. Eh, y entonces, pues aquí os entrego una URL que la veremos dentro de un momento, donde me aparece, pues eh, una tasa de velocidades de M5, SHA1, a SHA 2 SHA3. He incluido también el break Y vais a ver que el break es el que tiene una mayor tasa. Básicamente que está pues, eh, muy cerca de un gigabyte por segundo. Lógicamente, muy interesante cuando se quiere utilizar estas funciones hash en temas, por ejemplo, de forense informática en donde yo quiero sacar el hash por ejemplo de un disco duro que tiene una gran cantidad de terabytes o eh, capacidades incluso bastante mayores y no quiero tardarme eh, tantas horas ni tantos días por así decirlo en sacar la función hash no que sea lo más rápida posible bien pues entonces pasamos como siempre os voy a mostrar ahora a continuación cada una de estas url comentando brevemente lo que os podéis encontrar en esta lectura extra recomendada bibliografía recomendada. Primera, píldora formativa 46, que son SHA2 y SHA3? Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 46. ¿Qué son SHA2 y SHA3? Los ataques a MD5 y SHA1. En agosto de 2004, científicos de la Sandon University presentan en el Congreso Crypto 2004, celebrado en California, Estados Unidos, un trabajo que muestra un escenario en el cual pueden generarse de manera sistemática mensajes distintos, de forma que sus hashes MD5 colisionen. Esto es lo que estuvo viendo en la casa anterior de colisiones. Y luego aquí en esta pues, selección va apareciendo las características que tienen pues, el algoritmo SHA1, SHA2 y sus diferencias y similitudes. A continuación, la siguiente... URL es como es el documento de Javier Domínguez Gómez, criptografía, eh, función shadow 5.6 y como digo está en español, está bastante bien explicado, bastante cómodo de poder leer y es como digo una lectura recomendable en un documento. De solamente 18 páginas, donde aquí, por ejemplo, aparecen todas las, las constantes que comentábamos en clase. ¿De acuerdo? Las tenéis todas aquí indicadas, cada una de ellas, eh, pues eh, expresadas, como digo, pues, en distintas tablas, cómo se hace, va sacando la raíz cuadrada en un caso, etcétera, para obtener, como digo, las distintas eh, constantes que se usan en el algoritmo pues eh, SHA2. Tenemos la entrada, pues, a Wikipedia de Sha2 eh, en español, con un conjunto de tablas, la, la famosa imagen que vemos aquí a la derecha, donde, eh, como dijimos en clases, era exactamente lo mismo para Sha256 que para Sha 512. La única diferencia en que trabajamos 32 bits y 64 bits y el número de vueltas eh, 64 vueltas en, en, en sha 56 y pues 80 vueltas en SHA-512. La única diferencia pero lo demás es todo muy similar eh, y pues algunas tablas que he mostrado a continuación con respecto eh, a pues, eh, la fortaleza de esos algoritmos de la familia SHA-2. Aquí tenéis el, eh, el RFC, el Request for Comments de IETF, como es eh, pues, actualizado en mayo de 2011, donde está la indicación del de algoritmo, cómo debe funcionar por dentro. Tenéis las indicaciones de todas las variantes de la familia sha 2 indicado, pues, como digo, paso a paso, cómo tenéis que hacer cada una de las operaciones. No entraremos en ello, pero es un documento de obligada lectura en el caso sea alguien tiene que, por ejemplo, eh, por algún motivo, implementar una función similar a eh, Shadows. La página que comentaba de los ataques que se pueden hacer con Rainbow Tables, con las, las tablas del arco iris. Eh, y como es un documento bastante, bastante amplio, pues eh, que esté interesado a tener pues, una primera idea básica de cómo trabajan estas tablas del arco iris para romper las función hash, aquí tenéis una indicación bastante clara de cómo funcionan y cuáles son sus alcances, sus debilidades, etc. Esta sería la otra página que comentaba yo de cómo poder convertir uno, uno, uno. un documento de binario este en decimal. 1, Entonces, para como veis, está de sus muy, y para convertir este muy cómodo, uno, ¿vale? Después se está, se dos, va indicando cómo se último, va haciendo el la parte de decimal, bueno, etc. Es bastante sencillo. El digo, el es bastante, como digo. Dos, así que tendríamos muy... dos. 2 a la dos es multiplicar dos veces a la base dos dos por como veis es bastante bastante elemental para casi casi para principiantes pero está muy muy claro eh, la indicación de cómo se hace esa conversión de binario a decimal con respecto pues, eh, a ya la función eh, SHA3, aquí tenemos la página del NIS, donde nos va indicando eh, el proyecto SHA3, cuáles son sus características, las distintas competiciones que se llevaron a cabo, de acuerdo, eh, los distintos eh, eh, algoritmos que se fueron proponiendo y cuál fue pues al final pues, eh, eh, la resolución de pues, el NIS, en que el algoritmo ganador era pues, el algoritmo eh, Ketchup. Que se va a conocer como Chat3. Como veis, aquí está la página de Wikipedia de Chat3. Donde como veis aquí a la derecha pone que Chat3 corresponde al algoritmo Ketchak. Es decir, es prácticamente lo mismo. Pero recordar: importante que el algoritmo Ketchak. Si se usa con ciertas características, es decir, que ese valor de L2 elevado a L, L igual a 6, con lo cual teníamos 2 elevado a 6, tenía 64, de acuerdo, el lane, o por así decir, los carriles era igual a 64, y tenía entonces un total de 1600 bits en esa especie de cubo de Rubik alargado, y entonces en ese caso sí que lo que se hacía es que el primer bloque que salía, eh, pues se utilizaba pues, como el valor de la función hash, lógicamente reduciendo la salida r al valor de hash recomendado o los de hash que se estaba esperando, ¿no? Los 512, los 384, 256 o 224 eh, para que fuesen compatibles con Shadows. Y aquí, como veis, es una página bastante amplia donde aparece, obviamente, la función Ketchup, como veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, pues, aparecen los bloques P0, P1, serían, lógicamente, los bloques de texto, por decirle es decir, los bloques RR, R0, R1, que se van mezclando con... R y C, de ese valor que era pues el estado, ¿de acuerdo? Eh, y como veis, al final de todo lo que viene, pues en la parte de squeezing, la parte de exprimido, donde se va sacando los valores de, 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 del R, se saca un z cero, y si llegamos solamente hasta aquí, hasta Z sub 0, ¿vale? De aquí. De este valor que está indicado aquí en R, yo sacaría los 512 bits, los 256 bits corresponde, correspondiendo a la función hash. Si sigo exprimiendo este documento, vale eh, sigo exprimiendo este registro, perdón, y saco C0, C1, etc., entonces lo que voy teniendo es una secuencia de bits aleatorios que me pueden servir, por ejemplo, para el caso de, eh, de pues, utilizarlo como una secuencia cifrante para eh, lo que conocemos como cifrado de flujo. Aquí están indicado todas las funciones: el Z, el y como es, ahí es un botín más complejo de lo que eh, correspondía a las funciones pues, eh, del tipo Merkel-Damgar, eh, esa construcción, porque aquí estamos trabajando en un formato del tipo tridimensional. Aquí tenemos la, el documento oficial de Ketchak and Desha 3 Standardization de, de, pues, de estos autores, vale de los cuatro autores, donde está explicado pues paso a paso en, co, en qué se han basado. Se han basado en, en un documento antiguo suyo en, pues, en Radio Gatún, que era una función hash eh, anterior. Eh, la fueron modificando eh, y como veis aquí habla de la construcción del tipo de esponja, etcétera, Y lo mismo que hemos visto pues en la, en la clase de hoy, lógicamente con muchas más diapositivas, eh, con los, los, los estados que comentábamos en la clase, pero eh, evidentemente un documento oficial de 71 páginas, bastante, bastante amplio, de sus autores. Esta es la clase que decía yo de, de, del profesor pues, eh, Christoph Park. Eh, aquí va explicando. Eh, cómo se va obteniendo eh, esta función del tipo esponja, eh, cómo solamente si se obtiene nada más que x y llega a su cero, se, se saca de, de ese valor de r, de ¿vale? r bits, se va sacando los valores eh, que, se, que se requieren, los 224, 256, etcétera Y como digo, pues está muy bien explicado y con, con una pues, eh, agilidad, diría yo, académica bastante interesante y, y digna de apreciar en este profesor alemán. De acuerdo, lo cual os recomiendo estas clases. Pues, alguien quiere profundizar algo más, porque están muy bien explicadas. A continuación, aquí tenemos eh, el documento de ese mismo autor con otro, otro, otro pues, eh, compañero suyo, donde se pues, eh, liberan un documento solamente de 21 páginas en donde van indicando cómo funcionan por dentro esas, esas eh, funciones F. Si busco un poquitín la diapositiva, creo que está en la página 10 o por aquí. ¿m? Eh, más o menos por aquí, si os fijáis, aquí es lo que decía yo, ¿vale? Aquí tenemos como veis eh, pues esa, esa rebanada de 5x5, luego en el eje Z estarían los 64, los 64 pues, carriles para llenar un total de 64 bits, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, en cada uno de esos cubos internos hay como veis, pues filas y columnas que están adyacentes, y las operaciones se hacen justamente de forma adyacente, tanto arriba, abajo, como izquierda y derecha. Entonces son operaciones bastante interesantes eh, en módulo 5 para lo que son columnas y filas y en módulo 2 elevado a L, es decir, módulo pues, eh, 2 elevado a 64, en el caso de SHA3, eh, para operaciones que son dentro del eje Z terminando, aquí tenéis otra página de Stefan, eh, Stefan Block, donde habla pues, eh, de la, la posible manipulación que quiso hacer pues, el NIS eh, y de la historia que está relacionada con el famoso algoritmo SHA-3. También aparece en la página de Wikipedia SHA-3 eh, eh, esto que quiso hacer el NIS de cambiar el, el tamaño de la capacidad donde supuestamente reside la seguridad de, de, del algoritmo eh, SHA-3 eh, y entonces esa, esa reducción, al final como veis aquí, al final pues, eh, hubo pues eh, como veis, debido a el feedback negativo de la comunidad criptológica a nivel mundial, el NIS finalmente anunció en noviembre de 2013 que iba a mantener los documentos, el documento original, con los mismos valores de capacidad. Que le daban fortaleza a este algoritmo SHA-3. Y por último, lo que decía el Blake eh, 2, es un algoritmo que también se usa en muchos otros entornos. Eh, y como veis aquí, aparece eh, una, un, un test de velocidad con las distintas funciones hash: el SHA, eh, desde, desde más lento hasta más rápido. El SHA-3512, pues el más lento de todo, con 198 megabytes por segundo. Luego el sha 3 256 el SHA-256, vale. Si os fijáis, aquí está el MD5 con 630 megabytes por segundo, algo parecido a lo que encontramos en la tabla que os mostré yo con el OpenSSL en mi ordenador aquí aparece el Blake 2S aquí el SHA-1, bastante rápido porque el SHA-1 como digo tiene ciertas implementaciones muy interesantes con, eh, con máquinas eh, y entonces pues eh, tiene una velocidad mayor que el M5 aunque pareciera que no fuera así, de acuerdo eh, eh, con respecto al número de vueltas que tenía como comentaba, y al final si os fijáis aquí el Blake 2B, vale pues tiene prácticamente casi un gigabyte por segundo, con lo cual pues es bastante recomendable en distintas aplicaciones donde yo requiera una velocidad inmensamente grande, por ejemplo en temas de forense informática. Y con eso damos por terminada esta parte de presentación de la bibliografía eh, que tenéis vosotros para ampliar los conocimientos de esta eh, quinta y última lección de este módulo, pues dedicado a las funciones hash. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabes, Class4Crip es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo, no conocías, por ejemplo, chat 3 o la bibliografía que te he entregado es de tu agrado, pues entonces por favor ponle un me gusta al vídeo. Si deseas hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda con respecto a la clase de hoy, por favor te pido que lo hagas en este mismo canal de YouTube. Entonces, pues mi respuesta te puede servir, eh, como también a otros compañeros y compañeras que puedan estar viendo estas lecciones. Los comentarios siempre serán muy bien recibidos y normalmente pues contesto en unas 24 horas. Ya sabes que tienes más lecciones en el canal cast clip A fecha de hoy, 18 de marzo de 2021, ya hemos superado los 2.300 suscriptores, con lo cual te recomiendo que te suscribas a este canal. Yo, de momento, ya me voy despidiendo en esta clase número 63. Te agradezco muchísimo que hayas asistido a ella. Espero que hayas aprendido algo interesante. Yo creo que sí, que el tema de chatres 3 es bastante interesante y es bastante novedoso. Voy entonces a despedirme, voy a poner la. La música un poco más alto, eh, quito la hueca y ya nos vamos despidiendo hasta la clase de la semana que viene. Con respecto a la licencia y créditos, ya sabes que estas clases tienen licencia Creative Commons del tipo reconocimiento no comercial y sin obra derivada. con esto ya me despido anunciándote que seguramente en 24 horas o 48 horas como mucho publicaremos el reto 4 de este módulo 7 así que intenta resolverlo para ver que efectivamente has aprendido algo interesante en estas clases de class for Clip dedicadas a las funciones hash muchas gracias nuevamente por asistir a esta clase te envío un fuerte abrazo cripto saludos y nos vemos dentro de poco con la publicación de este reto 4 del módulo 7. Adiós.